Acá tenemos un ejercicio que es bastante conceptual, basado en el planteamiento, ¿qué puedes afirmar tú de manera innegociable? Que eso sea cierto en todo momento. Pausa el video para que lo resuelvas por ti mismo y empezamos nosotros ahora a resolverlo acá y comparamos los resultados. Vamos. Se está hablando de que hay un número m, ¿sí? Que es un número entero, pero se sabe que si tú a ese valor m le sacas el valor absoluto, el resultado debe dar menor o igual que el 10. Aquí recuerda que hablamos de que el valor absoluto es la distancia que hay con respecto al cero, la distancia con respecto al origen de cualquier número. Si este es el cero y yo coloco el 3, el valor absoluto de 3 es cuánta distancia hay de aquí hasta acá. Serían esas 3 unidades. Pero si yo coloco el menos 5, el valor absoluto de menos 5, valor absoluto del menos 5, sería la distancia que hay aquí acá. Y no existen distancias negativas. Por lo tanto, el valor absoluto es esas 5 unidades de distancia que hay con respecto al 0. Entonces, esto sería, ¿qué valores de m puede tomar siendo menores o iguales al 10? ¿Qué valores de m hay para que el resultado que tú le saques el valor absoluto sea menor o igual que el 10? En otras palabras, ¿cuántos valores enteros podríamos nosotros concluir que su distancia con respecto al 0 es menor o igual al 10? ¿Cuántos valores podrían ser? Entonces ahí sacamos y establecemos una línea recta. Mira que básicamente, si tenemos acá nuestra línea recta de los números enteros partiendo del 0, como es menor o igual al 10, mira que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada rayita es un dígito, ¿ok? Y acá tendríamos el último que es 10. Tomándolo a él en cuenta, la distancia que hay de aquí al 0 es 10. Conclusión, en este caso podríamos decir que si tú tomas el 10, la distancia con respecto al 0 es menor o igual que el 10. Y cumple. Pero todos estos valores que están detrás de él también, porque son menores o iguales a 10 la distancia. Si tú usas, por ejemplo, el 11, el 12, el 13, la distancia con respecto al 0 es mayor a 10, por lo tanto no cumplen esos valores. Pero m es un número entero, m pertenece a los números enteros. ¿Qué significa que pertenezca a los enteros? Que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Por lo tanto, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 y menos 10, esto no está a escala por si acaso, pero estos valores de aquí a acá, la distancia máxima para el menos 10, que sería en este caso, sería 10 unidades y el valor absoluto o la distancia del menos 10 con respecto al 0 es menor o igual a 10. Entonces, del menos 9, menos 8, menos 7, menos 6 también cumple. ¿Cuántos dígitos hay en total? Mira que de este lado tendrías 10 dígitos, de este lado tendrías 10 más, allí hay 20. Contando el 0 serían 21 dígitos. Entonces, en el fondo, mira que podemos ir también descartando alternativas. Hay una que dice, no, bueno, m puede tomar un número infinito de valores. Infinito. Prueba con cualquier valor de allá o para acá y no cumple esto. Por lo tanto, eso es falso. M solo puede tener valores positivos. Mentira, ¿no? Después dice, el conjunto de valores que satisface esa expresión tiene 21 elementos. Y la expresión es equivalente a esto. Ahí básicamente tú puedes plantear lo siguiente. En la última alternativa, ¿qué está diciendo? Que el valor de m tiene que ser mayor o igual que el 0, pero tiene que ser menor o igual que el 10. Esto de la izquierda es falso, porque el valor de m no es necesariamente mayor o igual que el 0, puede tomar valores negativos. De hecho, este planteamiento y el del B, de la opción B, son similares. Pero es falso y por lo tanto la alternativa C es la respuesta correcta. Si tú quieres plantear esto como un conjunto numérico, los valores de m sería el conjunto que tomarías de menos 10, menos 9, menos 8 y pasando por el 0, 7, 8, 9 y el 10. ¿Ahí cuántos elementos hay? Habrían en total 21 elementos si tú los cuentas. Por eso la respuesta correcta sería la C. ¿Entendiste? ¿Quedó claro? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.